la puta madre. Gracias, anda la puta que te parió, te pata botón, puto. Bien, porque River nos gana siempre, así que nada, bien, bien, es un buen partido Independiente, creo que mereció un poquito más. ¿Le alcanza para vos con el equipo, con el plantel? Para sí, yo creo que vamos a clasificar, si no nos roban más, vamos a clasificar. Y nada, quiero decir algo a Paradiso, que deja hablar pavada, que dice que Racing es el tercer grande, no, que estudie un poquito ese muchacho. Un beso. Chau, amigo, gracias. ¿Qué partido? Bien, Independiente, ¿no? Y en el segundo tiempo mejor. Segundo tiempo mejor, primer tiempo. Un partido, un partido trabado, dividido, pero el segundo tiempo mejor. Tuvimos la más clara que nosotros, ellos no ocasionaron peligro. Sí, además, jugarle así a River, que venía también, o sea, Independiente, muy bien. Ellos bien, de local, porque no se le plantan, tienen otro juego, tienen una idea, pero de visitante viene flaqueando, ¿eh? Así que no hay que tenerle miedo a estos tipos. ¿Tenés fe entonces? Sí, sin duda. Le di la mano a Carlito y le dije que le traje suerte. A Ávalo, venimos de 500 kilómetros y le dije, vamos a traerle el destapador a Ávalo. Estuvo muy hizo el gol, así que muy contento. ¿Vos qué te pareció el partido? Fue muy bien. Sí, me gustó. ¿Te ves bien? Me gustó la actitud. Sí, los cambios que hice me gustó. Sí. Bueno, ¿algo que no te haya gustado el partido? No, estoy conforme. Un punto muy valioso. Gracias, papá. Chao. ¿Te gustan las cámaras, eh? No, le estoy diciendo, le estoy preguntando si fue penal. ¿Está grabado? ¿Qué te pareció el partido? Me encantó el planteo de Independiente, jugó bien. Llegó el mejor partido del año. ¿Con tomando en cuenta al rival? Tomando en cuenta al rival, sin duda, sí. O sea, creo que es el mejor equipo de Argentina, River, y fue más Independiente. O sea, hasta el gol de River, muy bien llegado, y llegué. Y el gol fue de casualidad, el primero. Después tuvieron una más el primer tiempo. Y sobre el final llegaron alguna más, pero no existió River en la cancha. Después, no sé, hubieron varias jugadas dudosas que lo tengo grabadito, ahora lo voy a ver. ¿Cómo está el hincha con respecto a eso? Después de lo que pasó con el último partido, hoy, ¿está irascible? Yo veo que igualmente siempre nos meten la manito en el bolsillo. El último partido fue un choreo a mano armada. El partido contra Racing decían que no fue mano, terrible mano. O sea, le pica la pelota para llevársela, meterse dentro del área, no es casual. Aparte tampoco es que le pega, la pica para llevársela y el otro se la saca con la mano. Pero bueno, la de hoy hay que ver. Pero hablando de fútbol, ¿te gustó hoy el rojo? Me encantó, sí. Perfecto el equipo, bien el planteo de Tevez. Después no tenía cambios por ahí para seguir con el mismo planteo. A lo mejor lo podría haber puesto a Pérez, pero Luna hace diferencia también, tuvo un par de jugadas. Me gusta. Gracias. Chau, nos vemos. Muy buen partido. ¿Qué te pareció hoy? Buen partido, jugaron bien, pero ha sido un robo total. Chipi Tapia es la magia del fútbol argentino. No podemos. Nos roban de visitantes, nos roban de local. Era penal clarito, no lo cobro. ¿Para mí era penal? Para mí era penal. No solamente para mí. Venimos de Rafael a 600 kilómetros y me están avisando de allá que fue penal. Pero bueno. ¿El partido te gustó? Me gustó cómo fue el defensa. Me gustó. Buen planteo, hay que jugar igual la tuya. ¿Quién fue la figura para vos? Y para mí la figura ha sido la de Ávalo. Aguante Luna. ¿Para vos quién fue la figura? Ni Ávalo.
Agustín la mojó. No sé si lo hizo él porque no lo vi el gol, pero bueno. Fue él. ¿Sí? Sí. Gracias.